¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a este su programa Con los Pies en la Tierra en su canal 360 TV, donde le presentamos información veraz y oportuna sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de México y el mundo. Les saludamos con mucho gusto su amigo Jesús Martín Mendoza y Marisol Ortiz, quienes estaremos con ustedes a lo largo de la siguiente hora. Vamos con el contenido. Le informamos con los pies en la tierra que a fin de asegurar la producción de cítricos, productores de Colima reciben apoyo de la Zagarpa para controlar el virus que afecta a sus plantíos. En nuestra sección Es Tiempo de, les hablaremos sobre las propiedades, usos y producción de cebolla. Hoy en nuestra sección Receta Mar y Tierra le presentaremos la receta Galletas de la Tía Lupe de la Delegación Coyoacán, aquí en la capital de la República. Y en nuestra sección Caso de Éxito le presentaremos la historia del Rancho La Primavera, ubicado en el municipio de Calvillo, en el estado de Aguascalientes. Esta mañana tenemos un aviso importante que darle a conocer a usted, que nos ve, que nos sigue en toda la República Mexicana y también en el centro del país. Esta información está dirigida sobre todo a los usuarios de los servicios de la Zagarpa, que cotidianamente acuden a las oficinas centrales. Así que le pedimos que ponga atención en esto y pidiéndole su comprensión, ya que por segundo día, integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes impiden el ingreso a las oficinas centrales y al edificio contiguo, a pesar que desde el martes 10 de este mes se estableció una mesa de diálogo con una comitiva para buscar solución a sus demandas. La Zagarpa reitera su política de atención y de puertas abiertas a los productores en un marco de derecho, con la certeza de que es por las vías legalmente constituidas como mejor se atienden los retos y desafíos del sector agroalimentario y del país en su conjunto. A lo largo de nuestro programa le estaremos actualizando, informando cómo está la situación a las afueras de las oficinas centrales de la Zagarpa. Comenzamos con las noticias del día de hoy. La Zagarpa brinda apoyo a productores de cítricos en el estado de Colima para controlar el virus HLV que afecta a la producción de sus plantíos. Esto se lleva a cabo mediante la capacitación a los agricultores para identificar esta enfermedad en sus cultivos, la renovación de los árboles afectados y la implementación de invernaderos para que estos estén protegidos a fin de asegurar la producción de cítricos en la entidad. Mi compañero Manuel Curiel, reportero, conversó con el delegado de la Zagarpa en Colima, Carlos Salazar Preciado, y nos habla sobre esta situación. El virus del guanglobín, o HLV, afecta a los árboles de cítricos, disminuyendo su producción y finalmente ocasionando la muerte del árbol. El estado de Colima es un estado predominantemente agrícola donde la producción de limón es la primera fuente de ingresos al sector primario. Pero en los últimos años, esta enfermedad ha afectado a los limones del estado. Sin embargo, la delegación de la Zagarpa en Colima no ha dejado su suerte a los productores en la lucha contra esta enfermedad de los cítricos y les ha apoyado con capacitación para identificar la enfermedad en sus árboles, en la puesta de cuarentena en zonas donde la enfermedad esté presente y renovando los árboles que se ven afectados para que la producción no decaiga, además de implementar nuevas técnicas de cultivo, donde por medio de invernaderos se protege a los árboles de este virus. El delegado de la Zagarpa en Colima, el señor Carlos Salazar Preciado, nos comentó acerca de la enfermedad y de las acciones que se están tomando. Lo que el secretario de Agricultura nos ha instruido es, en primer lugar, que escuchemos al productor, su experiencia, su conocimiento que tiene de la planta, del suelo y de la humedad que tiene en sus predios. Y sobre eso poder trabajar en un grupo interdisciplinario que lo compone precisamente el INIFAP, los productores de limón, la Universidad de Colima, el gobierno del estado, la federación y el SENACICA. Este grupo interinstitucional es el que ha estado actuando y trabajando con los productores de limón y se ha llegado a la conclusión de que el limón puede producir aún con la enfermedad del HLV,
Entonces, el objetivo primordial es encauzar al productor a enseñarse a cómo convivir con la plaga, pero produciendo su limón. Y eso tiene que ser a base de una nutrición en el cultivo, una nutrición en la planta de limón. Con estas acciones, la Zagarpa en Colima asegura la producción de limón y, si bien no la erradicación total de la enfermedad, al menos el control de la misma. Para 360 TV, Manuel Curiel. Fundamental este control para las enfermedades de los plantíos, le estaré informando. Y bueno, pues con un presupuesto de 30 millones de pesos, la Confederación de Porcicultores Mexicanos arranca la campaña Gira Gastronómica México Sabe, mediante la cual se pretende aumentar el consumo de carne de cerdo producida en nuestro país, según anunció el presidente de esta organización, José Luis Karam Inclán. Los recursos proceden de una inversión conjunta entre el gobierno federal y a través de la Zagarpa y productores afiliados a la Confederación. La campaña inició en el Distrito Federal y continuará en las ciudades de Veracruz, Mérida, Yucatán, La Piedad, Michoacán, Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. La gira México Sabe difundirá las virtudes y cualidades de la carne de cerdo mexicana y enviará el mensaje de que este país cuenta con una industria porcícola fuerte que genera carne fresca y sobre todo sana. Y amigos, es momento de las breves nacionales. A continuación, Marisol nos presenta lo más relevante de lo que acontece en el sector agroalimentario de nuestro país. Te escuchamos, Marisol. Gracias, Jesús. Con una inversión de 48 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua distribuyó casi 10 mil toneladas de maíz forrajero para mantener 170 mil 500 cabezas de ganado de productores pecuarios pertenecientes al sector social. Esto lo informó el titular de la dependencia, Octavio Legorreta Guerrero. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aportará información y acreditará las acciones que se están realizando, como el cambio de redes por trampas para evitar la pesca incidental de tortuga caguama. Además, informó que las investigaciones sobre las causas que originan la muerte de esta especie en peligro de extinción en el Golfo de Ulloa se extenderá 12 meses para contar con resultados concluyentes. Esta comisión trabaja con 5 comunidades para el cambio de sus técnicas de pesca con una inversión de 7 millones de pesos canalizados a través del programa de empleo temporal. El gobierno de Guanajuato decidió aprovechar el predio con el que compitió por la refinería Bicentenario para construir un parque agrotecnológico que albergará una universidad y un centro para hacer de los pequeños agricultores los empresarios del sector. De acuerdo con el proyecto que presentará el gobierno del estado, ya opera un colegio tecnológico de vocación agrícola y se proyecta la parcela demostrativa más grande de América, así como un centro de acopio y comercialización para beneficiar a productores. Más de 1.700 aparceros de la comarca lagunera, directivos de la compañía Tyson de México y autoridades estatales y municipales de Durango y Coahuila participan en el cuarto Congreso de Avicultura y Tecnología para reforzar y asegurar que la laguna sigue siendo la primera región productora de pollo en el país. Noé Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, dijo que esta actividad en la comarca lagunera representa para el país una producción de 900 millones de pollos de engorda al año, por lo que la zona cuenta con 70% de las gallinas progenitoras y 60% de las reproductoras que existen en el país. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Jesús. Muchas gracias, Marisol. En más noticias, con los pies en la tierra, le informo que Ariel Mayolo Gallardo, agente de Financiera Rural en Matamoros, Tamaulipas, señaló que productores de sorgo de aquella entidad han implementado con éxito un modelo de producción que consiste en el manejo de este grano, comercialización, cobertura de precios, asistencia técnica e implementación de proyectos de diversificación, entre otras. Los pormenores de esto con Marlene González. Con la integración de los productores de sorgo en Tamaulipas, se ha logrado implementar un modelo de producción exitoso, señaló recientemente Ariel Mayolo Gallardo Santillana, agente de Financiera Rural en Matamoros. Este modelo tiene como principales características el manejo del grano, comercialización, coberturas de precios, asistencia técnica e implementación y proyectos de diversificación, entre otras. Cabe señalar que el sorgo es uno de los principales granos en el país. Casi todo se emplea para la elaboración de alimentos balanceados para animales y en menor medida se utiliza para la realización de harina para pan y galletas, así como para la obtención de tres importantes solventes, alcohol, acetona y butanol.
tres cuartas partes de la producción nacional de sorgo se concentran en Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán. El primero destina casi 1 millón de hectáreas al cultivo de este grano. Hoy día son muchos los retos que los productores de sorgo deben superar, pero de forma organizada y haciendo alianzas con las entidades gubernamentales, se pueden lograr modelos exitosos aplicables en diversas regiones del país. Para 360 TV, Marlene González. Amigos, vamos a una breve pausa y al regresar le informaremos sobre el inicio de captura de camarón. Ya volvemos. En los primeros 9 meses de este gobierno, hemos dado pasos firmes para sentar las bases que se requieren para emprender una profunda transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país durante las próximas décadas. Por eso definimos 5 grandes metas nacionales. Conseguir un México en paz, de manera que se fortalezcan las instituciones, se reduzca la violencia y exista un ambiente de gobernabilidad y seguridad para la población, siempre privilegiando y defendiendo los derechos humanos. Promover un México incluyente, que garantice el ejercicio pleno de los derechos sociales de todos los mexicanos, que nos ayude a erradicar el hambre, cerrar las brechas de desigualdad y garantizar a toda la población el acceso a condiciones básicas de bienestar y servicios de salud de calidad. Construir un México con educación de calidad, que proporcione mejor preparación y un desarrollo integral a niños y jóvenes, que incorpore las nuevas tecnologías de la información, promueva la cultura, el deporte y apoye la inversión en ciencia y tecnología. Impulsar un México próspero, donde se pueda crear un ambiente propicio para que empresas y emprendedores exploten su creatividad y logremos un crecimiento económico acelerado, sostenido y sustentable. Hemos buscado impulsar una mayor responsabilidad y disciplina fiscal, elevar la calidad del gasto público y promover mayor transparencia y rendición de cuentas, todo con la finalidad de consolidar a nuestro país como la potencia emergente que merece ser. También queremos un México con responsabilidad global, donde se tenga una diplomacia más activa, dinámica y participativa, y que fortalezca las relaciones con los países de Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico, Latinoamérica y Caribe. México es un país con amplio potencial como socio comercial y además es un destino seguro y confiable para la inversión, el comercio y el turismo. Mezquitic, pueblo mágico, de arraigo cultural y de grandes tradiciones. San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños ya cuentan con internet. Los beneficios se ven de inmediato. Cada uno a su manera se apropia de estas herramientas. Me dio alegría porque ya quería investigar sobre algunos temas que no sabía. Hoy los habitantes de Mezquitic pueden sentir que el progreso y la tecnología están a su alcance. Para mover a México, servimos a todos. Continuamos con los pies en la tierra a través de 360 TV. La flota camaronera empieza a zarpar vía lastre hacia el polígono que va de la Boca de San Lorenzo hasta Altay, en Sinaloa, donde iniciarán la captura a las 0 horas del 15 de septiembre próximo, cuando oficialmente se levante la veda del crustáceo. El inicio de la actividad pesquera se fijó con base en los estudios biológicos pesqueros efectuados por el INAPESCA. Manuel Curía, nuestro compañero reportero, nos amplía esta información. Empezó a zarpar parte de la flota camaronera vía lastre hacia el polígono que va de la Boca de San Lorenzo hasta el Tata, o más al norte, donde esperarán la apertura oficial de la temporada de camarones 2013, que será a las 0 horas del día 15. Como se recordará, la SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, acordó con representantes del sector productivo pesquero las fechas de inicio de la temporada de captura de camarón en el litoral del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California. Al inicio de la actividad pesquera, se fijó con base en los estudios biológicos pesqueros efectuados por el Instituto Nacional de Pesca durante el periodo de veda. En México, la pesca de camarón se ubica en tercer lugar en cuanto al volumen de producción total nacional después de la sardina y los atunes,
con cifras superiores a las 100.000 toneladas de peso vivo al año. La industria del camarón ocupa el primer lugar en cuanto a generación de empleos directos e indirectos. Todo, a vez que propicia la ocupación de los sectores del servicio industrial, comercial y subproductos. Para 360 TV, Manuel Curiel. Y con más información, con los pies en la tierra, vamos con Marisol, quien nos da cuenta de lo más relevante del acontecer internacional. Te escuchamos, Marisol. Gracias, Jesús. En Honduras, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estiman que la exportación de carne de res estará generando unos 38 millones de dólares al finalizar el presente año. Ello sin afectar el abasto nacional que han mantenido como prioridad. Los precios mundiales de los alimentos cayeron en agosto por cuarto mes consecutivo, según información publicada por la FAO, que nuevamente mejoró su pronóstico para la producción de granos del periodo 2013-2014. El índice de la FAO mide los cambios mensuales de los precios para una canasta de cereales, oleaginosas, lácteos, carnes y azúcar. En agosto promedió cerca de un 1.9% por debajo del nivel de julio. Los problemas que genera la falta de agua en el norte provincial de Argentina han sido difíciles de resolver. Tras varios años de sequía en el departamento, 9 de julio, hubo impactos que se pudieron minimizar a través de obras y equipamiento, como el canal a cielo abierto. Pero hay otros inconvenientes que solo la lluvia puede resolver. En los pueblos a los que no llega el canal, la sequía generó escasez de alimentos. Aunque solo 4 especies de árboles autóctonos crecen en Groenlandia y 3/4 partes de la isla están cubiertas por una capa de hielo estéril, científicos de la Universidad de Aarhus en Dinamarca pronostican una transformación ecológica extrema que tendría lugar en el próximo siglo. Los científicos estiman que el cambio climático sería la causa por la que las franjas de bosques frondosos cubran gran parte de la superficie terrestre de Groenlandia, el área menos poblada del mundo. Estas fueron las breves internacionales. Regresamos contigo, Jesús. Gracias, Marisol. De hecho, muy interesante este tema de la caída en los precios de los alimentos que nos comentaba Marisol hace unos instantes. De hecho, el fenómeno en este momento lo vivimos en México y esa es una de las razones por las cuales está el bloqueo precisamente en las instalaciones de la Zagarpa. Los cañeros de Veracruz, al ver cómo ha caído el precio del azúcar, están pidiendo a la Zagarpa un subsidio al precio del azúcar. En las negociaciones que iniciaron el pasado 10 de septiembre, se les explicó que esta medida sería inviable porque sería nada más coyuntural y no traería los resultados benéficos que los cañeros de Veracruz están pidiendo. Están en la mesa de negociación y, por supuesto, le estaremos informando aquí con los pies en la tierra. Y le invito a que escuche usted con atención. En Toluca, en el Estado de México, arrancó el primer foro regional para la mejora de las reglas de operación de los programas de la Zagarpa, cuya finalidad es realizar una consulta ciudadana para recabar comentarios y propuestas de productores, organizaciones civiles, instituciones, autoridades y organismos internacionales. Esto con el propósito de diseñar nuevas reglas de operación. Con este tipo de acciones se busca hacer más productivo al campo a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Más información con mi compañera Marlene González. Hoy arrancó el primer foro regional para la mejora de las reglas de operación de los programas de la Zagarpa 2012 en Toluca, Estado de México. El objetivo es realizar una consulta ciudadana que permita recabar comentarios y propuestas de productores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, autoridades y organismos internacionales. Esto a fin de diseñar nuevas reglas de operación de los programas de la Zagarpa, que entrarán en operación a partir del próximo año. En este foro participan representantes de entidades como Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, entre otros. Entre las actividades destacan una conferencia magistral y la realización simultánea de 9 mesas de trabajo, bajo temáticas como fomento a la agricultura, productividad y competitividad, desarrollo rural, innovación e investigación, desarrollo tecnológico y educativo y fomento a la productividad pesquera. Con este tipo de acciones se busca hacer más productivo y rentable al campo, para cumplir una de las apuestas más importantes de la actual administración, garantizar la seguridad alimentaria. Para 360 TV, Marlene González. Amigos, hemos llegado al final de este informativo que nos actualiza del acontecer cotidiano del sector agroalimentario de nuestro país y del resto del mundo. Vamos a una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones de este su programa Con los pies en la tierra. Ya volvemos. We'll be right back.
Zagarpa transforma el campo y a México, apoyando proyectos estratégicos de gran magnitud en cuanto a equipamiento. Con programas de agricultura protegida y sistemas de riego, se maximiza la capacidad de cosecha por hectárea y se invierte en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados. Con el fin de mover a México, Zagarpa en 2013 avanza hacia la gran reforma del campo, aportando información y propuestas que enriquezcan el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Mucho beneficio para muchos productores como el producto de miel. Ha traído beneficios interesantes porque hemos encontrado otros mercados, nos ha visitado gente con interés de llevarse nuestros productos a El Salvador, a Panamá, por ejemplo, a Costa Rica. Principalmente acercarme a mercados que todavía no habíamos cubierto nosotros o posibles distribuidores de otras zonas. Vendremos con muchas más cosas para ustedes y esperamos tenerlos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en Labs. Es una gran herramienta para hacer negocios, para poner nuestros productos en los mercados latinoamericanos. Muchas gracias por participar. Continuamos con los pies en la tierra a través de 360 TV. Parece que el clima en el centro del país nos da tregua. Parece. Y bueno, pues ahora sufrimos los problemas asociados con el cambio de clima. Hay muchas personas con gripa, con tos, que se sienten mal. La recomendación es que consulte usted a su médico. Situaciones lógicas del cambio del estado del tiempo. Y Marisol nos presenta cómo va a estar el clima en las próximas horas y nos actualiza la temporada de frutas, verduras y legumbres de nuestro país. Jesús, este es el estado del tiempo y sí, como comentabas, ahora sí que toda la producción estamos un poquito enfermos, pero bueno, vamos a tomar muchos cítricos porque son buenos para la vitamina C y así reforzamos nuestro sistema inmune. Le platico que también es tiempo de cebolla, pero ¿qué le parece si empezamos con el clima? Para este jueves, una perturbación tropical sobre la sonda de Campeche ocasionará nublados densos con lluvias fuertes en la península de Yucatán, Tabasco y Tamaulipas. Las lluvias serán intensas en Chiapas y Veracruz. El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste con potencial para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Hay que tomar precauciones en esa zona del país. Otra zona de perturbación al sur de Oaxaca generará desprendimientos nubosos con lluvias fuertes en el sur del país. Y un canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad provocará nublados con lluvias moderadas en el noroeste y occidente de la República Mexicana. La entrada de aire marítimo tropical favorecerá nublados con lluvias en el norte y centro del territorio. Así que al parecer no nos va a dar tregua este fin de semana, Jesús, esperemos que sí. Aquí en la capital ha estado haciendo un poquito de frío, pero bueno, esperemos que el clima cambie. Y ahora sí, vayamos al otro tiempo, es tiempo de cebolla.
Esta hortaliza es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina mexicana, ya que puede comerse cruda, cocinada, frita o asada. Su sabor adereza ensaladas, salsas, sopes, carnes, estofados y un sinfín de platillos. Existen evidencias arqueológicas de que hace miles de años las cebollas ya se cultivaban y aprovechaban. En la Edad Media eran tan apreciadas que funcionaban como medio de pago y se obsequiaban para mostrar aprecio o agradecimiento. México es el primer productor a nivel mundial de cebolla en fresco. Representa la quinta hortaliza más importante del país. La producción se concentra en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco y Sonora, destinándose el 85% de la producción en fresco para consumo nacional y el 12% para industrialización, con diversas presentaciones como sazonada, aderezada, en hojuelas, deshidratada, granulada, picada o rebanada. El otro 3% restante se utiliza para elaborar aceites. Yo le voy a dar un tip que es buenísimo. Si usted tiene a sus hijos con mucha tos, esa tos que no los deja dormir en la noche, póngale unas rodajas de cebolla cerca de donde ellos duermen y va a ver cómo les va a calmar muchísima esa tos tan persistente que a veces tienen nuestros hijos. Gracias, Marisol, por estos datos de la cebolla. A pesar de la sequía, de los problemas económicos y los retos que enfrenta el campo, estoy seguro que usted no sabía que somos el primer lugar a nivel mundial de producción de cebolla en fresco y la quinta hortaliza más importante en nuestro país. Ese sí es un buen dato que debemos tomar en cuenta. Hoy en nuestra sección México en la Mesa le presentamos una entrevista con la doctora Gema Bolero. Ella es investigadora del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ubicado en Texcoco, en el Estado de México. Este centro tiene como misión incrementar de manera sustentable la productividad de estos cultivos para garantizar la seguridad alimentaria global y reducir la pobreza. Alejandro Cortés, nuestro compañero reportero, nos presenta esta entrevista. La alimentación del mundo. Preocupación de los últimos siglos que a medida que se multiplica la raza humana, ocupa a gobiernos, investigadores y académicos y consume una buena parte de los grandes presupuestos mundiales. El hambre, amenaza de nuestro tiempo que habrá de ser sorteada por las sociedades en su conjunto. Un tema que no ha podido ser pasado por alto para los gobiernos de nuestro país, que concentra buena parte de sus recursos y su esfuerzo en medidas que puedan ser algo más que un paliativo, y así opta por la asesoría y el conocimiento de los que saben, los científicos. Estamos introduciendo nuevas líneas de investigación. Estas líneas de investigación se acordaron en un consorcio que se llama WIGIL Consortium, que es también el consorcio internacional, en el cual hay diferentes investigadores de todo el mundo. Digamos que están los máximos expertos a nivel mundial de trigo. Están colaborando más de 20 países en esta investigación que está llevando a cabo. Pero esa investigación se está centrando aquí en México. Un grupo de científicos encabezados por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, organismos como el Colegio de Posgraduados, el INIFAP, la FAO, diversas universidades y específicamente para este ambicioso programa que pretende un incremento sustancial en la producción nacional de trigo, SAGARPA. Bueno, nosotros actualmente los fondos con los que estamos operando vienen directamente desde la SAGARPA. Entonces, la SAGARPA es la que está financiando toda esta investigación que se está llevando a cabo. Entonces, el proyecto es internacionalmente reconocido. O sea, no solo va a medio o largo plazo, va a situar a... O sea, vamos a tener variedades más mejoradas, sino que además sitúa a México como un país precursor en investigación de trigo. Poder trabajar en un proyecto en el cual hay tantos investigadores a nivel mundial involucrados que, o sea... Digamos que las líneas de investigación están avaladas científicamente, ¿no? Son líneas relativamente novedosas, pero que los mejores científicos internacionales han dicho, ok, si queremos incrementar el rendimiento de trigo, tenemos que seguir estas líneas de acción. Y luego contar con la posibilidad de trabajar desde doctores hasta trabajadores de campo, porque está claro que esta labor no se puede hacer solo investigación, necesitamos ingenieros, se necesitan trabajadores de campo para que eso, o sea, pueda realizarse satisfactoriamente. Pero, ¿a dónde nos llevará en términos prácticos toda esta investigación? ¿A dónde todo este trabajo de todos estos científicos?
cómo y dónde aplicar este cúmulo de conocimientos para hacerlos útiles? A nivel de trigo, realmente la situación, digamos que es bastante buena. ¿Por qué? Porque tenemos los productores mexicanos que son unas personas, que tienen mucho interés y que son muy abiertas al cambio, muy abiertas a aprender nuevos manejos agronómicos, abiertos a aceptar y probar nuevas variedades. Con lo cual yo veo positivo, puesto que ellos están, imagínense, en los años 60 vino Norman Borlaug con nuevas variedades y consiguió realmente producir un cambio muy importante. Y eso es lo que ellos han visto de sus papás, ver que realmente si el productor también trabaja con científicos, se puede obtener un buen resultado. Una cadena de trabajo, de acumulación de experiencia, una cadena que incluye desde el más modesto peón hasta el más renombrado científico y que termina justamente ahí, en su mesa, donde usted nos ve todos los días. Claro, sí está claro que hay, a veces es muy fácil, ¿no?, llegar al supermercado y comprar tus tortillas de harina. Pero claro, hasta llegar a ese punto hay un proceso muy importante. Y ese es un proceso que desde investigación, pasando por el agricultor hasta llegar al consumidor, es toda una cadena que no se tiene que olvidar, ¿no? Y que acaba en la mesa y que realmente el éxito de estas investigaciones va a beneficiar a los mexicanos, va a beneficiar a toda la gente que consume trigo y maíz. Masagro es pues una disposición oficial. Un programa del que poco se sabe, pero que beneficia a cientos de productores y, por supuesto, al consumidor final, que tendrá un poco más de opciones en calidad y cantidad. Una idea que potencializa más allá de los ideales lo que podemos hacer como sociedad en busca de mejores niveles de vida. En el poblado del Batán, en Texcoco, Estado de México, Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Héctor Arriola y Víctor Oseguera, Zagarpa 360, Televisión. Y amigos, llegó la hora de tomar lápiz y papel para anotar la receta que le vamos a presentar en nuestra sección Receta Mar y Tierra, donde los productos de la tierra y el mar van a su paladar. Hoy los invito a que aprendamos a preparar las galletas de la tía Lupe, no de mi tía Lupe, así se llama. Una receta que gentilmente nos comparte desde su casa en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Nuestra amiga Maelena Lugo Cermeño, discúlpeme usted, ¿qué le parece si vamos a la receta? Me llamo Maelena Lugo Cermeño, soy cocinera de profesión. Y me encanta cocinar. Me encanta cocinar y veo que en México hay una cantidad de productos maravillosos que la imaginación le hace a uno crear un montón de platillos. De hecho, no tengo receta. La vamos a hacer en el momento. Aquí vamos a tener un pequeño gusto, que es de unas galletitas caseras. Siempre les pongo el nombre de la persona que me la dio. En este caso se llaman galletitas de la tía Lupe. Las galletitas de la tía Lupe llevan harina, 250 gramos, 125 gramos de manteca de cerdo, 25 gramos de azúcar, un huevo entero y una pizca de sal. Posteriormente, ya que se hornean las galletitas, se revuelcan en azúcar con canela. Yo la canela no la compro molida, yo la muelo. En nuestro recipiente, en nuestro tazón de la batidora, vamos a poner las 250 gramos de harina, los 25 gramos de azúcar. Nótese que lleva muy poca azúcar. La manteca la agregamos. Nótese que no llevo yo ningún procedimiento de así elaboradísimo. Es muy simple y lo mismo esto se da en la mesa. ¿Y qué es una pizca? Tres deditos de sal. El huevo. Ponemos a
únicamente lo suficiente para que se incorporen todos los ingredientes. Es todo. El tiempo de batido es rapidísimo. Y ya los ingredientes, no necesita agua, no necesita polvos de hornear, no necesita nada. Realmente es muy rápido y la forma de trabajar es maravillosa. Ya que tenemos nuestra masa bien hermosa, lisita, suavecita, la vamos a trabajar en la mesa con ligeramente enharinada la mesa. Y si tenemos un rodillo, si no, pues hasta una botella de vino puede servir. A medio centímetro se va a adelgazar. Cuando se quieren hacer figuritas. En este caso, me gustó este cortador que tiene una orillita ondulada y se ve muy mona. Cortamos. Y vamos a poner, obviamente ya tengo mi horno precalentado a 200 grados centígrados. Y la vamos a poner en una charola. En este caso ahora ya hay unas maravillosas charolas teflón. Y si no, se le puede poner un poquitito, pero muy poca grasa. Se vuelve a juntar la masita que quedó toda de los recortitos. Vean qué fácil y qué manejable es esta masa. No es nada complicada. Y además, miren qué sabrosas son. Esta charolita ya se va al horno. Precalentado a 200 grados centígrados. Y aquí ya la tengo yo preparado. Aquí está ya las galletitas horneadas. Tienen que quedar ligeramente doradas. Y vamos a... El siguiente paso es espolvorearlas con azúcar y canela. Vamos a poner azúcar y canela recién molida, que huele delicioso, para revolcar nuestras galletitas. No se imaginan qué aromas tenemos aquí y qué incitante es esto. Entonces ya vamos a tener nuestra azuquita para nuestras galletitas y las vamos a revolcar. Y miren qué bonitas van a quedar. Las dejamos enfriar un poquitito, ¿eh? ¿A poco no les parece riquísimo este platito de galletas? Sin duda alguna, esta fue una de las recetas que más recordaremos. Con tanto cariño y amor, doña Maelena nos enseñó a hacer galletas. Y usted puede agasajar a su familia presentándole de sorpresa estas galletas. En nuestro caso de éxito, hoy le presentamos la historia del Rancho La Primavera, localizado en Calvillo, en el estado de Aguascalientes. El terreno propiedad del rancho comprende cientos de hectáreas destinadas al cultivo de guayaba. Sus productores también industrializan la guayaba para darle un valor agregado, resultando ser una generosa y rentable actividad. Víctor Cruz, reportero, conversó con don Alberto Díaz López. El municipio de Calvillo, en Aguascalientes, es famoso por la producción de guayaba. Aquí hay cientos y cientos de hectáreas sembradas con este árbol. Calvillo huele a guayaba. Algunos de sus productores son descendientes de familias que se han dedicado a esta actividad por generaciones y seguirán haciéndolo, seguramente con gran éxito, porque son gente trabajadora y generosa. En nuestro reciente viaje a Aguascalientes, tuvimos la oportunidad de conocer el Rancho La Primavera,
y a don Alberto Díaz López, quien amablemente conversó con nosotros. Yo desde pequeño empecé con mi papá en la actividad de la guayaba. Después tuve la oportunidad de estudiar, yo soy licenciado en economía. Sin embargo, nunca dejé de estar dedicado a observando qué pasaba en el cultivo de la guayaba. En el momento que ya por mi cuenta empecé a desarrollar huertas, empecé a agregarle valor agregado. Lo más importante de esto, no quedarnos en la actividad primaria. Empezamos a agregarles valor, empacándolas con una marca en caja de cartón en lugar de madera, llegando a otros mercados que no llegábamos anteriormente. Hace 20 años, empacándola diferente, aún en caja de madera, pero con una esponja individual que fuera cada guayaba, empezamos a llegar a Canadá. Después de eso, el valor agregado fue a la industria. Empezamos a moler guayaba, a hacer pulpa, a buscar clientes de pulpa, ya no de guayaba fresca. La fruta, la guayaba es muy perecedera. Si no se vende en 4 o 5 días, ya no se puede vender en el mercado nacional. Cuidando calidad, mucha calidad en exportación, nos dura 15 días para poder venderla máximo en 15 días. Y otro dato bien importante, en genética no hemos desarrollado mucho en varios años, sin embargo, estamos interesados en desarrollar genética. Zagarpa ha estado invirtiendo y trabajando durante muchos años en sacar nuevas variedades, en el desarrollo genético de la guayaba. Y ahorita nos obsequiaron las primeras 10 plantas de una nueva variedad para probar. Yo les ofrecí todo el campo que necesiten para hacer experimentos. Estamos abiertos al desarrollo. Y los primeros 10 árboles mejorados genéticamente es la primera fila que observamos aquí en esta línea. Todo éxito deriva de un esfuerzo, mayor o menor, pero todo éxito viene de un esfuerzo. Hay un dicho que dice que no hay atajo sin trabajo, que es un dicho popular de aquí, los rancheros, ¿verdad? Es un conjunto de cosas. Es un esfuerzo del productor, es un esfuerzo de nuestros gobiernos como autoridad. No es fácil aisladamente lograr ese éxito. Es una cadena de esfuerzos bien sincronizados hasta llegar a un mercado, ¿verdad? Hay que buscar que se den las condiciones. No es rápido, nosotros tenemos más de 20 años luchando por agregarle valor a nuestro producto. Y después de 20 años ya hemos logrado estar en Estados Unidos, en todo el territorio de Estados Unidos, con nuestro producto. Hace 4 años y medio aproximadamente empezamos a exportar. Ahí sí reconozco, quiero hacer énfasis en el apoyo de la Secretaría, de Zagarpa, donde nos ha llevado de la mano. No ha sido fácil porque ahí ha sido cambiar la cultura de los productores y de los trabajadores para lograrlo, ¿verdad? Cualquier cambio ha sido muy difícil aquí en la región. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra sección Mirada al Campo. Ya volvemos. En los primeros 9 meses de este gobierno, hemos dado pasos firmes para sentar las bases que se requieren para emprender una profunda transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país durante las próximas décadas. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó de manera clara y concisa la visión y la estrategia general de gobierno para que llevemos a México a su máximo potencial.
nos hemos trazado tres estrategias transversales que asumirán todas las dependencias y entidades federales y que hagan que gobierno y ciudadanía sumemos esfuerzos para conducir al país hacia la ruta de la paz, la inclusión y la prosperidad. Democratizar la productividad a fin de que haya oportunidades de desarrollo para todas las regiones, sectores económicos y grupos de población. Ejercer un gobierno cercano y moderno para responder con sensibilidad, oportunidad y eficacia a las demandas y necesidades de los mexicanos. Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas para promover una cultura de igualdad, inclusión y respeto hacia las mujeres y sus derechos. Un pilar fundamental para lograrlo fue la concreción del Pacto por México, firmado por el presidente de la República y los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país. Con el respaldo de este pacto, se han presentado las propuestas de reforma financiera, de telecomunicaciones y educativa. Se continuará trabajando para presentar y aprobar las reformas energética, hacendaria y de seguridad social, que en conjunto buscan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. En este primer informe se destacan las acciones realizadas por el Gobierno de la República para responder a las demandas ciudadanas y a los desafíos de nuestro tiempo. Bajo la guía de estas 5 metas nacionales y 3 estrategias transversales, el Gobierno de la República está determinado a promover cambios de fondo en áreas estratégicas que detonen el bienestar y el progreso de las familias durante las próximas décadas. El objetivo es mover y transformar a México para llevarlo a su máximo potencial. Primer informe de gobierno. Gobierno de la República. El Gobierno de la República tiene el firme compromiso de buscar las soluciones al crecimiento y desarrollo del sector agroalimentario de forma integral e incluyente, a efecto de conformar la gran reforma para el campo. Con un campo cada vez más productivo, vamos a mover y transformar a México. Gobierno de la República. Nuestra sección Mirada al Campo, aquí con los pies en la tierra, está enfocada al estado de Zacatecas. A continuación le presentamos una conversación con la doctora Lorena Alvarado, subdelegada de pesca del estado de Zacatecas, quien nos habla sobre el panorama pesquero y acuícola de la región. Los invito a que escuche con atención. Un rubro capital de la producción alimentaria nacional es sin duda la pesca, y la serie de productos que tanto en captura como en cultivo aportan a la mesa de los mexicanos. Para ello, se cuenta con la CONAPESCA, una dependencia que vigila y regula toda actividad en la materia, toda vez que vigila y protege el interés de quienes la trabajan. Litorales, sistemas lagunarios y demás cuerpos de agua requieren y cuentan con una vigilancia permanente, en tanto que el traslado de mercancías recibe especial atención en todos nuestros caminos. Esto es más o menos el trabajo que realiza el personal de CONAPESCA, pero ¿Zacatecas? Vamos a ver. Las características de Zacatecas inminentemente es la escasez de agua, ¿sí? Y es por ello que tenemos que pensar en tecnologías que nos permitan eficientizar el uso del agua e incluso darle un doble uso. Y es, tal es el caso de la acuacultura, es una alternativa que nos permite utilizar el agua de diferente forma, eficientizarla con estanques circulares de geomembrana bajo condiciones de invernadero, y esto nos ha permitido engordar tilapia, estar a un nivel de producción importante y con ello contribuir a mejorar la dieta del zacatecano. Y es que a pesar de lo que se ve y lo que se oye en el agro zacatecano en torno a la carencia de agua, se cuenta con importantes reservas que mantienen en movimiento el sistema productivo de la región, además de contar con una amplia producción y captura.
Tenemos cuerpos de agua muy importantes donde se practica la pesca como la actividad extensiva, de importancia también porque apoya a diferentes sociedades cooperativas pesqueras que ya están registradas, ya tienen un registro nacional pesquera. Sin embargo, vemos la acuacultura como una alternativa donde es con poco espacio, poca cantidad de agua, nos permite producir proteína de origen animal, de la mejor proteína. Aparte de tener tilapia, también hay bagre y carpa. También tenemos presas que tienen lobina de excelente calidad y gracias a esto hemos estado incursionando en los torneos de pesca deportiva. En un lugar tierra adentro y tampoco impuesto a la presencia de la especie, es preciso crear una cultura de consumo. Tristemente en Zacatecas tenemos un consumo per cápita de 800 gramos, no llega al kilo por persona por año. ¿Por año? Por año. Y si logramos aumentar el consumo, por ende mejoraremos la salud del zacatecano. Un sector que en el estado hubo de crear alianzas estratégicas justamente debido a la volatilidad de las precipitaciones pluviales y el escaso acopio, todos unidos en un propósito, la producción. Tenemos ya un comité sistema producto tilapia en donde los pescadores tienen un espacio, ¿sí? Ahí conformamos a todos los acuacultores, se conformó una sociedad, una asociación civil y regularmente nos reunimos para ver todos los aspectos de promoción y difusión principalmente, que es lo fuerte en lo que estamos trabajando actualmente y donde participa, por ejemplo, la Secretaría de Salud, está interesada en esta producción de tilapia, participa también el Comité de Sanidad Acuícola, que es nuestro organismo auxiliar, quien está verificando regularmente todas las unidades de producción acuícola y también visita a los cuerpos de agua. La verdad no es tan simple. No basta llevar unos pececitos de un estado a otro y soltarlos en un estanque para después ponerlos en un plato. Por eso, la Zagarpa ha creado una compleja red de asesoría y capacitación. Aparte de contar con apoyo de infraestructura y equipo, le estamos dando un peso muy importante a todo lo que es desarrollo de capacidades, darles asistencia técnica a los acuacultores. Los apoyamos con un técnico que los lleve de la mano desde que siembran hasta que cosechan y capacitación. Este año, por primera vez en Zacatecas, nos apoyan con un programa integral de capacitación en donde todo va dirigido a los acuacultores, pero también a los pescadores. Y para muestra un botón, la Zacatecana es un lugar donde todas estas medidas y todos estos esfuerzos se ven reflejados, por supuesto, con la decisión de las emprendedoras que lo comandan. Prácticamente esta granja ya está lista, ya casi no necesita de nosotros porque ya está muy bien encaminada y con muy buena producción. Es una de las granjas más exitosas del estado, que por supuesto que no la vamos a dejar, estamos muy de cerca, ¿sí? Una conjunción armónica entre autoridad, productores y sociedad. Zacatecas es hoy un ejemplo de lo que se puede hacer cuando las ganas de hacer superan la adversidad. En el estado de Zacatecas, Alejandro Cortés, con imágenes de Héctor Arreola y Víctor Oseguera, Zagarpa 360 Televisión. Amigos, llegó el momento de los sabores, de los olores, de las combinaciones y de los colores. Estamos en nuestra sección Diálogo de Cocinas, donde el conocimiento cobra sentido si se comparte. Hoy haremos honor a la frase, no hay fiesta sin tamal, por lo que los invito a que aprendamos a preparar los tamales de pescado asado, una receta del estado de Tabasco que nos presenta la chef Margarita Carrillo de Salinas, del restaurante Turtux, ubicado en el barrio de San Ángel, aquí en el Distrito Federal. Vamos a la receta. Es increíble la variedad de tamales que hay en México. Los hay con masa y sin ella, con o sin relleno. Algunos son el plato fuerte, otros son un delicado postre. También hay de acompañamiento y hasta de mero adorno. La chef Margarita Carrillo es autora de un libro simplemente delicioso. Ahí nos dice que una de las principales cualidades del tamal es que es un platillo para compartir. No hay fiesta sin tamal. Y no hay panadería sin tamalera.
La chef Carrillo fue muy generosa con nosotros y compartió esta receta del estado de Tabasco. Pues ahora vamos a hacer unos tamales que a mí me encantan, que se llaman de pescado asado y tienen la técnica de maneas o revueltos y son del estado de Tabasco. Muy bien, para esto vamos a necesitar masa, pescado asado, epazote, chile de agua o chile habanero, achiote, tomate verde, cebolla y chile dulce, que le llaman allá. Es muy sencillo, vamos a saltear cebolla, el tomate verde, el chile picadito, el epazote y el chile dulce. Mientras esto se guisa, vamos a preparar la masa con masa, manteca y mientras vamos a tener nuestro pescado asado, deshebrado, y cuando ya está esto guisado, le agregamos el pescado y aquí está. Esta es la mezcla final del recaudo de tomate verde. Ahora vamos a agregar el sofrito al pescado que ya tenemos asado. El relleno de un tamal siempre, siempre, sin excusa alguna, debe estar frío antes de usarlo. Esta es la masa batida con manteca, sal y el achiote disuelto en un poco de jugo de naranja. El chiste de estos tamales es que tengan bastante relleno, porque si no, comemos pura masa y eso no queremos. Y ahora con movimiento envolvente, vamos integrando. Puede ser cualquier pescado, puede ser un pescado entero y ustedes lo deshebran. El chiste es que cada mordida que ustedes den a un tamal tenga algo. Ahora tenemos las hojas de plátano y estas ya están asadas. Hay que asarlas y siempre se usan por el lado opaco. Ponemos una cantidad de masa, no demasiado grande, pero generosita. Se doblan. Y ya están listos. Y estos son los tamales de pescado asado. Originalmente son de pejelagarto, pero hoy día no debemos comer pejelagarto. Hay que cuidarlo para que dejarlo crecer y multiplicarse. Pero los animo a que lo hagan. Son deliciosos. Hoy es jueves y en nuestra sección reportaje especial le platicaremos sobre la empresa integradora del Bajío. Esta está ubicada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Esta empresa está conformada por una red de 32 productores de agricultura protegida, quienes con el afán de encontrar mejores oportunidades en el mercado, decidieron desde hace 3 años emprender este ambicioso proyecto. Hoy en día esta red de productores cultiva la modalidad invernadero, pimiento morrón, pepino persa y tomate yellowroom. Producción de alta calidad e inocuidad que se comercializa en los Estados Unidos y también en Canadá. Le invito a escuchar con atención. Desde hace poco más de 3 años comenzó a operar la integradora del Bajío, una empresa conformada por una red de productores de agricultura protegida de Guanajuato, que se unieron con gran empeño en busca de mejores oportunidades en el mercado. Mira, fue iniciativa de pequeños agricultores, igual que sufrimos ahí varios tropiezos. Se empezó en el 2009 a gestionar, en el 2010 a operar con esos 9 agricultores, 9 hectáreas de invernadero. Para el 2011 bajamos algunos recursos por medio de FIRCO en probar. Se empezó con un proyecto, pues, digamos, sobrado. Crecimos a 23 hectáreas en ese año. Invitamos a más pequeños agricultores, es por eso que crecimos. Hoy, 2013, tenemos 45 hectáreas, ¿no? Entonces, hemos tenido un crecimiento aproximadamente de 100% cada año, ¿no? En cuestión de abastecimiento. Actualmente somos 32 productores, con un promedio aproximadamente de 1.4, 1.5 hectáreas de invernadero. Estamos distribuidos en todo el Bajío, literalmente desde La Piedad hasta Tequisquiapan.
El centro de acopio está aquí en Salamanca, Guanajuato. Y producimos pimiento morrón, pepinos persas, es una especialidad, en orgánicos y convencional, tomate Heirloom y chiles de especialidad también. Actualmente esta red produce en sus invernaderos alrededor de 150 toneladas de pimiento morrón por hectárea, 100 de pepino persa y 220 de tomate Heirloom, en periodo de entre 4 y 8 meses. Esta producción de altos estándares de calidad se comercializa en Estados Unidos y Canadá. Intevac no es solamente una empacadora, ¿no? Intevac es un concepto de servicios. Tenemos varios servicios, dentro de los que tenemos es el empaque. El empaque cuenta con 1,850 metros cuadrados de piso. Tenemos áreas de conservación para la cadena de frío, aires forzados. Tenemos maquinaria de selección, una clasificadora de tecnología holandesa que nos clasifica por peso, por diámetro y color, que es esta. Así solamente tenemos un criterio de evaluación para toda la gama de productores que tenemos. Tenemos una máquina que hace, que nos reduce los costos de materia prima de cartón. Y pues bueno, eso es prácticamente a grandes rasgos lo que tenemos en cuestión de maquinaria, que fuimos apoyados por la Zagarpa. Y nosotros nos consideramos o queremos vernos como una plataforma de desarrollo, ¿no? Tratar de que ordenemos el panorama agrícola con lo que respecta a la agricultura protegida, que venimos a cumplir una función importante, ¿no? Es tratar de meterle tecnología al campo, ¿sí? Más servicios, reducir los costos de producción, aumentar las productividades, eficientar los recursos. Entonces, tenemos productos de mucha calidad a muy bajos costos, ¿no? Con imagen de Ricardo Gutiérrez y Pablo Velázquez, para 360 TV, Marlene González. Y lo invitamos a que nos siga por Twitter, nos escriba por Facebook y nos vea a través de nuestro portal www.360tv.mx. Aquí lo mantendremos informado sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y el mundo. Le damos las direcciones de nuestras redes sociales. En Twitter, @360tvmx, en Facebook, 360tvmx, y nuestro canal de YouTube, 360tvmx. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Con los pies en la tierra. Le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos mañana con más información de interés para usted. Este es su canal 360 TV. Buenas tardes y que tenga un excelente día. Lo esperamos mañana.